can take more than 15 minutes. I learned that art isn't always on the wall, that there are great performances beyond Broadway. I learned that the weather here is as surprising as in New York, that when the menu says hot, it's hot. I learned that no one can take away the good times. I learned. With flights to more than 35 destinations in Latin America, there's much to learn. American Airlines. The now. It's up before you are and has big plans for the day. Clogging your commute. Clouding your plans. Be up to the minute you're up. With Today in New York. Teniendo un éxito en cine y en televisión, it's just like we're not stopping. How do you see our growth in entertainment and how we're projected and portrayed on film? Bueno, nuestra comunidad está creciendo y somos autores ahora de nuestros cuentos. Por eso estamos creciendo en popularidad. Porque cuando nosotros hacemos los cuentos de nosotros, nos ganamos de nuevo, nos ganamos la humanidad de nuevo. Y a todo el mundo le gusta. ¿A quién no le gusta algo latino? Si somos tremenda cosa. Y hasta ahora han habido atentados y poco a poco la gente han tratado y han podido, pero ahora en más estamos saliendo y siendo como somos y no como ellos creen que somos. Somos muy diversos, somos de muchos colores y eso es muy importante, que eso se pueda ver reflejado en la nueva generación de escritores latinos. Y la otra cosa es que lo que tenemos en común es el idioma, ¿verdad? Y ciertas cosas, pero lo que la diversidad de nuestra comunidad es algo que crece día por día y hace los cuentos salir exponencialmente, exponentially, salen los cuentos, así que no hay fin de lo que podemos hacer. Brilliant, fantastic. Can I have you both look at the camera and say, ¿estás viendo HBO Latino? Okay. As a matter of fact, grab the mic and give it right to the camera. ¿Estás viendo HBO Latino? ¿Estás viendo HBO Latino? Yes. ¿A la vez? Sí, juntos. ¿Estás viendo HBO Latino? Yeah.
con ella, tú vas a poder ver la serie, vas a poder conocer bastante de Chile. Es una serie que grabamos a lo largo de unos 2.500 kilómetros del territorio. Por lo tanto, vas a poder conocer el norte, el centro, sur, la cordillera. Y vas a poder conocer también un poco de la geografía humana de los chilenos. Es una serie muy atractiva, es una serie de acción, el género de acción que en Estados Unidos se conoce muy bien. Pero lo interesante es que a través de esa entretención va saliendo el arma chilena en los episodios que se van contando. Muy bueno. ¿Y cuéntame del papel? Bueno, Fofus es una serie de cuatro, como el título bien lo dice, Fofus. Son cuatro tipos de mercenarios que lo contratan por sus condiciones, ya sea de manejo de armas o ya sea de conocimiento logístico o por su capacidad de sobrevivencia. Lo contratan para hacer una internación de droga desde Bolivia, del norte de Chile, a Chile. Enseguida, apenas ingresan y llegan al puerto de Valparaíso, que es el puerto principal chileno, le hacen lo que llamamos nosotros una mexicana, que es una encerrona, y la encerrona se la hace la policía por un lado y otro cartel que los tenía en la mira. Y de ahí estos cuatro tipos parten arrancando hacia el sur de Chile. Y bueno, lo interesante de la serie es más bien lo que sucede con estos cuatro personajes, que son muy disímiles, muy diferentes entre ellos, distintos caracteres, distintas historias. Algunos bastante odiosos entre sí y que tienen que convivir durante todos esos días y protegerse las espaldas para no morir en manos de la policía o del otro cartel. Entonces ahí se producen amistades, ahí se produce todo. La serie va de eso, es una serie de acción, pero su centro es en la relación de estos cuatro personajes. Es muy entretenida. Sí, soy Ana y estoy aquí en el Festival HBO Latino representando mi país. La película es dirigida por Vladimir Abud y es una película que cuenta una historia maravillosa de una mujer que le matan a su único hijo, ella está detrás de justicia. Como ve que en el país no se hace justicia de la forma correcta, ella decide por sí misma tratar de hacer justicia. Es una historia maravillosa, un drama que me tocó muchísimo, que me movió y que me motivó muchísimo porque es una historia muy humana, muy sensible. La gente cuando ve esta película llora mucho porque realmente retrata una realidad muy cruda de lo que somos como pueblos latinoamericanos. Esa lucha porque no haya diferencias de clase, porque la gente que tiene menos y sea más pobre debe tener el mismo derecho que los ricos y que la igualdad en la justicia y en todo sea para todos. Básicamente insto a toda la gente que se conviertan en Ana, esa mujer revolucionaria que quiere transformar su país, que quiere transformar la sociedad por una sociedad más justa. Así es que muchísimas gracias por el respaldo y nada, traten de ver los que no han visto La lucha de Ana, desgarradora, humana, sincera, una película que les va a llegar mucho al corazón y sobre todo que aporta a la parte humana de nuestra cinematografía y además está llena de muchísimas cosas lindas. El saludo del festival. Y quiero, por supuesto, saludar a todos los organizadores y a la gente que ha estado trabajando en este maravilloso Festival Latino HBO, en donde hemos estado los dominicanos aquí disfrutando y compartiendo con toda la gente que ha venido a disfrutar de nuestra película. Así es que muchísimas gracias. Clogging your commute, clouding your plans. Be up to the minute you're up, with Today in New York.
Sukar.